Hola a todos, estamos por aquí en directo en la librería Argos. Como os voy a enseñar un poquito antes de nada lo que tienen por aquí en esta librería, que es donde tengo expuesto, digamos, mi obra, la de Acuarelas Independientes se llama. Hola, Sowe, ¿qué tal estás? Léete Argos entonces, no me voy a leer Argos. Argos se llama la librería. ¿Qué pasa, Sowe? ¿Cómo estamos? Bueno. Pues eso, con motivo de que bueno, hay gente que no pudo ver la exposición en Madrid y tampoco se puede desplazar hasta aquí, hasta Alcázar de San Juan, pues vamos a hacer digamos, esta presentación interactiva, ¿no? Enseñando la obra un poquito y nada, y la comentaremos entre los que estamos. No hay mucha gente ahora mismo, está empezando a entrar ahora. Así que bueno, pasamos a lo que es un poco. Primero voy a enseñaros lo que es la librería. No vamos a estar mucho tiempo porque no llegará a una hora. Va a ser rapidito. Ay, lo bueno es que me deja cambiar de plano. Bueno, vamos a empezar un poquito. Te os voy a llevar a la entrada. Ahí va. Porque esto va a ser digamos, lo que se ve. Esto es lo que se ve cuando nada más entráis a la librería, ¿no? Ahí tenéis el mostrador. Voy a quitarle las patas a lo que es un trípode que se hace para la. Y bueno, así lo manejamos mejor. Bueno. Pues lo primero, bueno, que entras por aquí, pues tienes aquí a mano izquierda lo que son, pues, la zona de literatura con varios libros de diferentes estilos, temáticas, géneros, llámalo como quieras. A lo mainstream también. Me los he leído todos, no te creo. No te creo, software, no te has leído una mierda. Luego, pues lo que es a mano derecha, digamos, suelen tener la parte, pues a lo mejor de novedades o la parte a lo mejor donde tienen intención de hacer más hincapié. Lo van rotando, según les interesa poner una u otra, pues. Pero sí, bueno, novedades es una zona de recomendados, más bien. Libros que a ellos les han gustado y los tienen ahí. Un poco. Y bueno, aquí hay más cositas. Mira, aquí está Apocalipsis de Foster Ediciones. Este es mi editor. Pues tiras cómicas de Gijo Limón, que es el autor. Y bueno, son chistes sobre oposiciones. Bueno, por aquí ya vamos al cómic nacional. Lo que tienen es, pues, de varios autores, ¿no? De Paco Sordo. De Sara Soler, Lola Vendetta, o sea, digamos, Albert Montis, Paracuellos, un poquito de todo, ¿no? De lo que se está cociendo a nivel nacional, que se está creando obra muy buena. Por aquí está Ninja Mal, compren Ninja Mal, por favor. Los he ido, los mortadelos, sí, los mortadelos. Merchandising. Tienen aquí, pues, lo que es cómic europeo, ¿no? Sección americana, Marvel, DC, los grandes titanes del cómic americano. Por ahí está V de Vendetta. Sección de manga. Y bueno, ya pasamos a lo que es la exposición, Acuarelas Independientes. Esta es la pared que está reservada a lo que es la galería. No sé cuántos quedáis por ahí, creo que han huido todos los que estaban. Había cinco personas, han desaparecido. Pero, ¿qué podemos comentar? Bueno, os acerco para que leáis lo que pone, ¿no? Suelo ilustrar mujeres con roles y personalidades muy inusuales, en un estilo muy personal. Finalmente decidí recopilar algunas de estas mujeres en una colección de acuarelas que fui realizando durante estos 2 últimos años.
Espero que os guste y disfrutéis de esta exposición tanto como yo al crear la obra. Gente fumando en la calle. Bueno, de momento voy a dejar esto así preparado antes de empezar, para que pase la gente que está afuera. Creo que así tiene más estabilidad la cámara. Es que como tengo trípode, mira, aquí ya se queda fijo. Incluso puedo subirla un pelín más de altura si quiero. Se queda así. Voy a salir fuera un momento. Y dejo por aquí. Ya os he enseñado lo que es la librería. En un segundo round, ahora cuando pase algo más de gente por aquí por el stream, pasaremos a comentar la obra a rasgos generales. Y sobre todo, pues eso, comentaré la obra una por una. Estaba dando tiempo para que entrara más gente. Antes han habido cinco personas, entonces, bueno, me han enseñado ahora sí lo que es la librería, un poquito las secciones que tenéis y tal. Bueno, vamos a seguir. Libro de novedades. Acaba de llegar un pedido. Y un cliente también. Voy a ver si puedo mantener lo que es la cámara. Bueno. A rasgos generales. Así que se vea más o menos de inclinación. Mientras comento la obra a rasgos generales, vamos a tener este plano. Voy a ver si puedo, creo que pudiendo, se puede girar la cámara y puedo hacer un plano como más interesante quizás para todos. ¿No coge más altura esto? El tip, sí, que coge más altura, claro que sí. Bueno, de momento dejo este plano. ¿Se escucha bien a todo esto? Si alguien me lo escribe. Sí, se me escucha bien. Y supongo que escuchéis también al propietario de la librería que está por ahí y con el cliente que está hablando también. Porque esto, lo que tienen estos teléfonos es que son muy alcahuetes. Y lo graban todo. Esto luego me lo subiré luego también a YouTube y todas estas mierdas, ¿no? Sí, os he oído hablar como las viejas del pueblo, claro, pues es que estamos en un pueblo, ¿qué quieres? Estáis en un pueblo y yo soy vieja, sí, muchísimo, demasiado vieja, quizás. Vamos a ir por partes. Ahora, en cuanto haya. Sí, a ver si entra alguien más por aquí. Podemos comentar un poquito a rasgos generales para que no se lo pierda nadie. Aunque luego lo subiré en diferido. Pero es raro que no haya mucha gente por aquí.
aquí. A ver, iba a tirar gatos, vodkas y cosas, pero lo ha escapado. No pensé que pensarías en ello. Es que estoy con el teléfono. Desde el teléfono el Sound Alerts no funciona, ni cartas ni nada. O sea, no las gastéis. O sea, si querías sabotear el evento, he llegado yo antes. No, bueno, y una vez dicho esto, pues voy a pasar a comentar la obra a rasgos generales, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo, si esperamos a que a la gente se le ocurra aparecer. Así que, bueno, como podéis ver, toda esta obra está realizada en acuarelas, salvando alguna pequeña ilustración hecha con rotus que está por ahí, o alguna también mixta que lleva también, además de la acuarela, lápices de color. ¿Qué materiales o qué tipo de acuarelas utilizo para esta obra? Pues bueno, uso acuarelas del tipo Gansai, que son una variedad de acuarelas japonesas que dan unos tonos de colores muy vivos y saturados y, bueno, son bastante resultones. Además de eso, si lo combinas con una técnica poco aguada, usando mucho pigmento y menos agua, pues te da casi un tono tan potente como un acrílico. Sí, manteniendo así también la transparencia de la misma. Luego, bueno, para el line art suelo utilizar unos calibrados de diferentes grosores, de tinta negra. Y a veces para sombrear, pues suelo rematar con un lápiz de color o en algunos casos, ni sombreo con la misma acuarela directamente. Vamos a darle ahora a las obras una por una, de manera independiente. Vamos a ver si podemos coger en plano una de ellas, una por una, pasa que pilla el reflejo un poco de los focos de atrás. Vale, vamos a ver si puedo coger esto mucho más altura. Yo creo que este es el tope. Sí, evidentemente hemos alcanzado el tope. Entonces lo voy a elevar un poquito. Bueno, pues aquí en esta acuarela el motivo que se ve, el tema, es una mujer guerrero con una armadura funcional. Son de estas que te abrigan del frío y que te protegen de los espadazos y los flechazos. Y se está bebiendo una cervecita en la barra del bar. Al fondo, que se puede ver, es como que están mirando aquí un orco y un señor oscuro, como que le está interesado en esta señorita, pero mantienen cierta distancia porque saben que si se acercan demasiado de la forma que es debido, sin conocerla de nada, pues van a tener problemas y bastante serios. Las acuarelas que uso normalmente no suelo mezclarlas, pero en algunos casos sí, porque si quiero buscar tonos interesantes como el color de la armadura de esta acuarela, pues como podéis ver, he mezclado morados, azules, incluso puedes notar algunos tonos verdosos en el color. Y lo bueno que tienen estas acuarelas, que opacan bastante, pero aún así siguen manteniendo esa transparencia. O sea, tú puedes pintar encima de un pigmento abajo, no siendo este demasiado oscuro, y te mezcla, y te coge la esencia de los dos colores. Se mezclan muy bien.
Hola, Ensis, ¿qué tal estás? No hay que beber acuarelas. Si las lames, saben dulce, que lo sepas. ¿Se habéis cogido alguna vez una pastilla de acuarelas? ¿Alguien una vez pagó 200 bits para que yo hiciera eso? Y saben dulces, o sea, se pueden comer si no son tóxicas. Bueno, más cositas por aquí. Giramos otra vez la cámara para el formato horizontal de estas. A ver, vale. Vamos a empezar por lo de arriba, para que no se me canse el brazo. Dice, puedes comer acuarela siempre y cuando no quieras hacer muchas más cosas en la vida. No sé, Homer Simpson consiguió la baja por discapacidad gracias a la plastilina Applied 2. No sé si recordáis ese capítulo, ¿no? Como no era tóxica la plastilina, le faltaban unos gramos. Y así lo consiguió y sigue vivo, o eso creo. Bueno, aquí tenemos una acuarela que bueno, es un poquito distinta de las demás, porque solo tiene dos tonos de color, un morado para un primer plano y un fondo rojo para el segundo. Como podéis ver, es una escena de batalla, aunque solo aparezcan dos figuras principales, que es una mujer cortando una cabellera. Y al fondo se puede insinuar como el campo de batalla, aprovechando el blanco del papel, como podéis ver, se ven las armas como las lanzas, espadas y cosas así. Y sin necesidad de tener que representarlo con todo lujo de detalles, te puedes hacer una idea de la atmósfera de la escena, sin necesidad de representarla en su totalidad. Eso suele quedar bastante resultante. Aquí he aplicado lo que he comentado antes, color de acuarela base y para el liner y el sombreado un lápiz de grafito, un 4B más o menos. Vamos aquí abajo. Otra escena que representamos aquí en esta otra acuarela que tenemos. Pues es una mujer montando en unos coches de choque, un tanto puncarra, que está echando fuera de la pista a otro coche, lo que parece ser un Cayetano, un votante de Vox. Lo está sacando fuera de la pista. Aquí sí puedo decirlo. Sí, puedo decirlo. En la presentación, como no conocía tampoco a mucha gente de los que estaban viendo, no sabía si había alguien. Había algún militante por ahí cerca o no. No había manera de saberlo. Pero bueno, aquí el toque es un poquito más complejo de tonos, ¿no? Hay bastantes colores. El liner es un entintado de con rotín calibrado de tinta negra. Hay sombreado de lápiz de color para algunos tintes, generalmente morados y rojos. Aquí puedes decirlo, claro, es mi canal de Twitch, aquí está permitido meterse contra los fachas. De hecho, aquí los fachas tienen permaban. Bueno, vamos aquí con la perla roja. A ver si puedo cuadrar esto más o menos que se pueda ver bien. En esta otra acuarela es una mujer pirata, aunque no hay mucha documentación en la historia al respecto sobre que hubieran existido, pero yo estoy totalmente convencido de que es así. Hay mujeres piratas, al igual que había hombres. A las mujeres también les gustaba la piratería, ¿no? Porque era un modo de vida al que te empujaban cuando la sociedad, por así decirlo, no te lo pone fácil, te toca ser un pirata. Y bueno, haciendo un poco alusión a Piratas del Caribe, si los Piratas del Caribe tienen la perla negra, pues esta tiene la perla roja, que es el nombre de la obra. Solo hay que decir también aquí que, bueno, cabe destacar que es exposición y venta. Técnica, pues una acuarela también, con varios tonos. Generalmente azules para representar el mar, colores cálidos para contrastar con el fondo. El caso es que siempre hay que representar un poco la figura para que se sepa bien la acción que está representando. Muy importante en un personaje representar su silueta. La sabían, estoy totalmente seguro. O sea que, como siempre, los piratas más populares pues suelen ser hombres.
Así ha sido la historia, por desgracia. ¿Qué tenemos aquí? Este es uno de mis favoritos, al menos a nivel personal, de las que más me gustan. Es una mujer astronauta que coloniza un asteroide para montar su propia colonia de gatitos. Aquí tiramos otra vez de paleta reducida, con tonos azulados para el fondo. Es como un azul turquesa, bastante bonito. Creo que podía crear una escena interesante. Y bueno, para sombras, tonos violáceos y morados, y las luces amarillos y naranjas. Generando este contraste puede ser muy interesante. No es el típico espacio fondo azul. Siguiente. Mujer aviadora, un piloto, mujer piloto. El que tenemos, pues bueno, es aquí, este está sombreado también con lápiz de color. Y bueno, una acuarela de un fondo azul para contrastar con los tonos cálidos del personaje. Bueno, tenemos por aquí acaba de llegar a un repartidor trayendo cosas de seguro. Tomajo. Ha entrado ahí diciendo, ya estoy aquí, ya he llegado. Adiós. Se baja la cámara, subimos otro. Otro por aquí, esta obra también, según la crítica, ¿no?, ha gustado bastante. Aquí tenemos una madre de unicornios. Podría ser perfectamente, pues, LGTBI friendly, ¿no? Pues un poquito ese icono, ¿no?, que tiene el colectivo LGTBI de los unicornios y la bandera arcoiris. Pues una familia LGTBI monoparental. Bueno, en este caso sería monomarental. No sabía cómo sería la palabra, sería, bueno, no me sale ahora mismo la palabra. De esta me acuerdo en directo. Sí, en directo, claro, me viste dibujarla en directo, puede ser. Que esta estuvo en Madrid, esta gustó bastante, ¿no? Luego, otra de mis favoritas, que también me gustó mucho cómo quedó, fue esta brujita. Pues no, siempre es el famoso dicho, somos las hijas de las brujas que no pudisteis quemar, ¿no? Pues un poco haciendo alusión a eso, es una bruja con su gatito. En tonos morados, que siempre me gustan. Y bueno, para contrastar, el orbe con su magia y las prendas y el pelo verdes. Y un fondo azulado cobalto que bueno, en contraste por la saturación de color, se puede apreciar bien la figura, a pesar de ser una escena nocturna. De esta me acuerdo en directo. Vamos a comentar esta obra, que esta es la mejor. Esto es el Hall de la Fama de la librería, ¿no? Aquí, pues todos los autores que han pasado por aquí, que han presentado libros o han hecho exposiciones y obras en la librería, pues tienen aquí su pequeño garabato, su pequeña firma. Y aquí tenemos a Kenny Ruiz. Estará por ahí también, no sé si está, bueno, hay alguna firma del Eulogio, de este, no sé si es David. Tenemos por aquí, hay varios que para interpretar todo esto. Y aquí está la mía, aquí está Ninja Mal. Bueno, sigamos con la segunda parte de la exposición. Que ya queda menos. Vamos a hacer un descansito. Y seguimos. A ver. Este trípode está un poquito hecho de aquella manera. Ya no hay más obra horizontal. Lo que no creo que sea necesario ya girar la cámara. Ahora comentaré esta por aquí.
Te lo das entero, lo pagas. Lo que estoy flipando con. Ah, el de Rupri, solo. Coge uno pequeñito, que eso te da tiempo a leerlo. Estoy flipando con el resto. Sigamos. El que tenemos. Está leyendo, está leyendo. Es Lesta. ¿Qué dices? No vamos a tardar mucho más porque tenemos una persona que tiene que hacer de madre. Por ahí ha dicho. Hacía falta que lo comentara. Es igual, si te han oído. Si te han oído desde aquí. Bueno, otra acuarela, como color morado, como color casi principal, en contraste con el beige de la ropa. Mujer esgrimista. Haciendo el estudio de la esgrimación. Que yo sé de sola que no es esa la palabra, pero no me viene otra. En acuarelas. Esta segunda parte va a ir más ligerita porque la obra no tiene mucho más que comentar, porque la técnica ya está comentada y tal. Mujer artista, pintando un gato, como no podía ser de otra manera. Y esta es la obra que os he hablado, que antes estaba haciendo, bueno, que he hecho con rotulador, que es la que, digamos, se nos ha filtrado entre la galería. Además, este es mucho más antiguo que las anteriores, porque las acuarelas más o menos se hicieron entre 2022 y 2023, y esta se hizo en el 2020, un poquito antes de entrar en pandemia. Está hecho con rotuladores ProMaker de al alcohol, y el liner es un pentel de tinta, pincel sintético. Y queda bastante majo. Aquí usa una paleta de colores verdes para el personaje, contrastando con el naranja del fondo, que hace, digamos, también la forma de la persona también, para que vaya un poco en consonancia. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Pues mira, si subimos el trípode un poco más para arriba, pues un desnudo de una mujer en una ducha con su patito de goma. Bueno, aquí he aprovechado la paleta verde azulada para reflejar un poco la atmósfera, que se vea que está como en el baño, y el pelo morado para contrastar. Cuidado que me banea, porque lo hagan. Para lo que me pagan por Twitch. ¿Me has oído, Bezo? Que no pagas nada. Y por último, aquí tenemos un súcubo que está aquí jugando y pasándoselo bien con su amiguito. Todo siempre bajo un contrato y un consenso. Y bueno, he decidido poner la piel roja, que quedaba bastante interesante, y un fondo verde para generar ese contraste, ¿no? Y así quedaría terminada lo que es la obra con estas acuarelas tan majas. Bueno, vamos a cambiar un poco el escenario. Y nada, esto concluye aquí. Creo que lo vamos a dejar cerrado por aquí hoy. Y esto sería toda la galería. Muchas gracias a los que os habéis pasado por aquí. Esto luego lo subiré en diferido, solo para suscriptores. Y ya está. Aquí cerramos. Tan chulas, como tiene que ser. Ahí está, dejamos ahí. ¡Qué bonito! Mira, 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 mira. Y está de regalo. Mira, ahí lo llevas. Algunas no las recordaba, me ha molado verlas. Guay, sí, además ha habido mucha gente que como no ha podido estar en ninguna de las dos exposiciones, pues lo podrá ver, Gorrino. Ay, mira, toma, otra vez para ti, esa te la has comido. Eso huevo es para ti.
Bueno, voy a cerrar aquí. ¿Cuánto ha durado? Media hora, ha sido poquito. ¿Qué más queréis ver? ¿Repetimos? No, no repetimos. Bueno, pues aquí se queda, 12 y 40. Nos vemos. Hasta luego, que hay una persona que tiene que ser madre y yo tengo que comer. Hasta luego.